Elegí esta universidad porque tuve el privilegio de terminar el secundario y encontrarme con la noticia de que Varela iba a tener su universidad y, lo más importante, pública. Entonces fue cuestión de buscar en internet. La primera vez que busqué fue Universidad de Varela y me salió la UNAG. Cuando escuché que había una universidad en Florencio Varela, no lo dudé, así que fui y me inscribí. Creo que el primer día de tanta emoción que tuve que vine y me anoté. Y a la universidad me llevó a anotarme que estudié en una escuela técnica. Siempre vi mucho lo que era matemática, física y demás, además de que siempre me gustó informática. Me queda cerca de mi casa, así que las facilidades son muchas. No es lo mismo estar a 15 minutos que tener un viaje de 2 horas y de vuelta todos los días hasta otra universidad, por ejemplo. Uno de mis temores principales era si la carrera me agradaba de en serio. Era pensar que la ingeniería es una carrera científico-tecnológica y que requiere de que uno tiene que ser el mejor en matemática, en física y en química. Y luego en el trayecto en la universidad te das cuenta de que no, que en realidad acá es donde se genera un aprendizaje. Elegí esta carrera, en realidad estaba medio desorientado. En el Ministerio de Trabajo tiene toda una lista de los trabajos que más se necesitan. Ahí elegí varias opciones. Y entre ellas estaba bioingeniería. Había otras también muy poco conocidas. Al comienzo fue estar un poco solo, no conocía a nadie. La gente que estaba en ese poco conmigo eran otras carreras. Pero sin embargo fue pasar eso y después cuando empecé la carrera fue ir conociendo a chicos de otras ingenierías y también de informática y ir haciendo amistades. Y mis primeros días fueron temerosos porque encontrarme en un mundo nuevo con gente quizás mejor preparada. Yo, siendo un estudiante de una escuela muy chica, me enfrentaba como un reto muy difícil. Al principio era no saber ni siquiera a dónde ir, no conocía las aulas, no conocía profesores, nada. Pero bueno, después con el tiempo uno se va acomodando y se va sinceramente sintiendo más cómodo en lo que es el ámbito universitario. La relación con los docentes y los compañeros desde el principio fue muy buena. En la universidad te trató muy bien. La relación alumno-profesor fue muy buena, fue muy directa. En otras universidades, por ejemplo, vos vas presencial la clase y no tenés ningún contacto con los profesores. En esta universidad sí, en otras por ahí tenés que leer esto y hasta el parcial, ¿no? Arreglátela como puedas, como quien dice. Acá el profesor te hacía sentir, digamos, como más amigable y uno podía preguntar la misma inquietud más de una vez, que no te hacía sentir incómodo, sino que se preocupan porque uno entienda, porque uno incorpore el conocimiento. Cuando estabas a punto de no venir a un parcial, te preguntaba y te decía, no quiero que faltes al parcial, pregúntame lo que quieras, ¿qué no entendés? El apoyo de los tutores, el apoyo de la institución, de las becas, mucho compañerismo. Veo que hay inclusión de diferentes lugares. Si yo bajo los brazos, están mis compañeros que me lo pueden llegar a levantar. Es lo más importante, en mi opinión, lo que destaco es estar en un grupo. En el trato diario no me siento un número más como alumna. Y eso para mí es una de las mejores cosas que tiene la universidad. A medida que comencé a cursar la carrera, empezamos a ver nuevos horizontes, nuevas expectativas. Te hace despertar capacidades o aprendemos cosas para desarrollarnos nosotros. Aprendemos un trabajo en grupo, aprendemos que no solamente nuestra opinión es la que vale. La verdad no me veía en una carrera así, pero acá estoy, así que puede ser para cualquiera y uno ni se lo imagina. Contamos con buenos lugares para ir a hacer las prácticas. Y hay muchas pasantías, hay muchas posibilidades. También de ser asistente de cátedra, que es mi caso, yo soy asistente en una cátedra que se llama termodinámica. Nos dan la posibilidad por ahí en verano, si queremos hacer voluntariado, también nos dan esa oportunidad. Y a mí me gustaría trabajar un poco más de lo que es la parte de investigación. Aspiro a trabajar en una fábrica, en una industria. A mí me gustaría laborar en el campo. Me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza. Me gustaría ir a trabajar al campo como ingeniero en perforación. Superó mis expectativas. Hace poco alguien me preguntó si tendrías que volver el tiempo atrás, ¿elegirías la misma carrera? Sí, la elegiría con los ojos cerrados. Las expectativas por ahí en un principio eran, bueno, yo voy a estudiar una ingeniería, voy a desarrollarme en algún sector privado, en alguna industria. Y luego te vas dando cuenta que la universidad va desarrollando en uno unas competencias, unas habilidades que no solamente son para terminar gerenciando algo, sino también para emprender algo uno mismo, que sea desarrollador de una fuente laboral para el desarrollo productivo local también. Nos dan herramientas para poder ejercer el labor
en la comunidad. Voy a poder darle a mi barrio, a mi comunidad, algo de lo mucho que me dieron. Thank you.